Durante más de un siglo de fútbol, los jugadores argentinos fueron goleadores de todas las ligas de Sudamérica, pero hay una que se les resiste hasta hoy, la brasileña. Es más, desde 1959 a la fecha, solamente futbolistas autóctonos fueron goleadores del Brasileirão, a no ser por el uruguayo Pedro Rocha en 1972. Sin embargo, existieron tres casos de argentinos que estuvieron a un paso de conseguir la hazaña. Me partieron el alma. El primero de ellos fue el gran José Sanfilippo, quien, jugando para Bahía, marcó 5 goles en el torneo de 1968, quedando a apenas 2 del máximo anotador, Fernando Ferretti, del Botafogo. Llegó a Brasil después de haber brillado en el Ciclón y en Nacional, clubes en donde fue ídolo y goleador total. El siguiente caso fue el de otro ex jugador de San Lorenzo, Narciso Doval, quien en 1976 sumó 14 goles para el Fluminense. Y fue apenas superado por Dadá Maravilla, quien anotó 16. El loco venía de ser goleador del Carioca con 20 tantos y era un ídolo en el fútbol de Brasil, donde también defendió el Flamengo y formó una dupla letal con Zico. El último caso es más conocido, Carlos Tevez. Cuando arribó a Brasil en 2005, se convirtió en ídolo absoluto del Corinthians, club al que sacó campeón en aquel año. Sin embargo, no pudo celebrar el título de máximo goleador y darle a la Argentina ese honor, ya que con 20 también quedó a 2 tantos del líder de goleo, un tal Romario. Los años pasaron y hasta hoy los argentinos siguen sin poder obtener tal logro. ¿Quién será el próximo en intentarlo?